Buenas, buenas, chiquillos. Espero que se encuentren muy bien. Un placer para mí saludarlos otra vez por acá. Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo el repaso para examen aquí por medio de este video con el fin de apoyarlos un poco más con todos los contenidos que salen para el examen. Recuerden que esto es un repaso general para la prueba y que, bueno, vamos a tomar los puntos o los puntos más importantes y contenidos y objetivos más importantes. Siempre recordarles que lo más importante es que ustedes aprendan, que puedan tener un excelente resultado en la prueba, pero que al mismo tiempo apliquen todo esto que vamos a ver para sus vidas y que sean unos temas muy importantes para ustedes. Sin más que decir, empezamos con el repaso del día de hoy para el examen. Bueno, chicos, para empezar, recuerden que los contenidos principales son todo el proceso de deforestación y reforestación que hay en el mundo, incluyendo Costa Rica. Después tenemos también un poco los biomas, que es con lo que vamos a empezar hoy, de Costa Rica específicamente. Y también recordar que tenemos el tema de la producción alimentaria, y sus principales características. Bueno, para empezar, vamos a ver los biomas o los ecosistemas terrestres que hay en Costa Rica. Recuerden que nuestro bioma principal o nuestro ecosistema principal es que tenemos como característica que tenemos un clima tropical. Eso nos hace que tengamos dos estaciones del año. Una es la época seca y la otra la época lluviosa. Y esto nos da la posibilidad de tener una biodiversidad muy variada. Recuerden que los climas tropicales o basales son los que tienen más tipos de plantas, más tipos de vegetación, más tipos de fauna. Y eso hace que Costa Rica tenga una biodiversidad demasiado amplia. Incluso para el tamaño del terreno que tenemos y lo que representamos en la superficie terrestre, tenemos el 3% de la biodiversidad con un solo 0,03% del terreno. Entonces eso nos habla de que nuestro país preserva una gran cantidad de especies endémicas y muchas muy importantes para mantener el equilibrio del planeta, que nos hace convertirnos en un país muy biodiverso, perdón, y muy especial. En cuanto a los ecosistemas, vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Los más importantes son basal, montano bajo, premontano, montano y subalpino. Vamos a ver un poco las características de cada uno de ellos. Bueno, el clima basal o tropical es aquel que encontramos en las partes bajas en nuestro país, puesto que nuestro país, recordarán ustedes, se divide por pisos altitudinales. Entonces, dependiendo del piso, es decir, dependiendo de la altura que se encuentre el terreno sobre el nivel del mar, así van a ser las características bioclimáticas de la zona. Entonces, esas características bioclimáticas van a determinar vegetación, fauna, recursos, calidad del aire, precipitaciones, entre otro montón de características que a medida que vamos aumentando la altura, vamos a ver que primero la vegetación se convierte más enana, es decir, se va haciendo más chica. Dos, hay menos fauna. Tres, la calidad del aire, en saturación de oxígeno va disminuyendo.
4. Hay menos radiación solar. 5. Y la característica más importante es que disminuye la temperatura. Bueno, como les decía, el primer piso altitudinal, este que se encuentra cerca de la costa o cerca del nivel del mar, que es de los 0 a los 700 metros sobre el nivel del mar, tiene temperaturas muy cálidas de 24 y 30 grados. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En Guanacaste, en Punta Arenas, en la Costa de Limón, algunas partes de la zona norte. Tiene tres subdivisiones: clima tropical seco, que como lo menciona, es un tipo de bosque seco, es decir, tiene poca precipitación, es un clima con temperatura muy elevada, ¿verdad? Después tenemos el tropical húmedo, que es aquel que se encuentra en un término medio. Llueve bastante, es una zona bastante lluviosa, tiene temperaturas bastante elevadas, pero aquí la variante es la humedad. La humedad hace que el calor en el tropical seco sea un poco menos alta, la sensación térmica, que en el tropical húmedo, porque en el tropical húmedo lo que vamos a encontrar es que la humedad hace que el vapor de agua aumente esa temperatura. Después tenemos el tropical muy húmedo, que es el que encontramos, por ejemplo, en zonas como Limón, en algunas partes de la zona norte, que es muy lluvioso, al mismo tiempo tiene temperaturas muy elevadas y al mismo tiempo también hace que sea una zona climática tipo selvática, por así decirlo. Entonces tiene una gran diversidad de flora y una gran diversidad de fauna. El siguiente piso altitudinal que vamos a encontrar es el premontano, como la misma palabra lo dice, es antes de empezar la montaña. Entonces esto es lo que vamos a encontrar en las faldas de las montañas aquí en Costa Rica. Se presenta entre las alturas de los 700 metros sobre el nivel del mar a los 1400 metros. Las temperaturas son un poco más frías, ven lo que les estaba diciendo al principio. Cuanto más alto estemos, más va a ir bajando la temperatura. Es decir, entre más alto, más frío es. Las temperaturas oscilan entre los 18 y los 24 grados Celsius. Se divide en tres: premontano húmedo, premontano muy húmedo y premontano pluvial. Siendo el húmedo, temperaturas medias, muy húmedo, también presenta una gran cantidad de precipitaciones y una gran humedad. Y la pluvial, que son zonas donde generalmente está lloviendo, por ejemplo, en Tapantí, que es una zona que sirve de recarga de mantos acuíferos, que es el agua que ustedes y yo consumimos en su mayoría. Tienen este tipo de clima, premontano pluvial. Después pasamos al montano bajo, es decir, las zonas bajas de la montaña, un poquito más arriba de la falda de la montaña. Esta se va a encontrar entre los 1400 y los 2700 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas disminuyen todavía más considerablemente. Pueden andar entre los 12 y los 18 grados centígrados. Un ejemplo de montano bajo, por ejemplo, sería la zona de Rancho Redondo, Cascajal en Coronado, etcétera. El montano bajo húmedo, igual, temperaturas normales, muy húmedo, llueve bastante, hay bastante neblina también, y pluvial, e igual, bajo pluvial, perdón, tiene una gran cantidad de precipitaciones. Eso hace que estas zonas también sean muy importantes para la recarga de mantos acuíferos y son zonas montañosas bastante amplias, bastante tupidas, que conservan una gran cantidad de bosque primario y que las convierten en zonas protectoras también para cierta flora y cierta fauna. Posteriormente viene el montano. El montano se encuentra entre los 2400 y los 3700 metros sobre el nivel del mar y las temperaturas oscilan entre los 6 y 12 grados centígrados. El montano se divide en montano muy húmedo y montano pluvial. Ya aquí es insersos en la montaña. Ya aquí nos vamos a encontrar en las cordilleras, en las partes altas, en cerros bastante elevados, con temperaturas bastante bajas, como lo podemos ver. Es decir, hace mucho frío, hace mucho, mucho frío. También puede ser que sea muy lluvioso, por ejemplo, en el caso del montano pluvial o en el montano muy húmedo, que ya son climas que tienen esta particularidad. Por último, tenemos el subalpino. Aquí el subalpino va de los 2800 metros a los 4000 metros sobre el nivel del mar. Realmente en Costa Rica solo hay dos zonas que se pueden considerar, digamos, como páramo subalpino o subalpino. El Cerro Chirripó, que está a 3820 metros, y el volcán Irazú. Hay otros cerros que pueden alcanzar o varían entre montano y subalpino. Por ejemplo, en la cordillera de Talamanca, dependiendo de la estación donde estemos. Pero la temperatura oscila entre los menos 3 grados y 1.5 grados centígrados. Es decir, son zonas que son sumamente frías.
son sumamente difíciles de accesar. Como ustedes pueden observar en la imagen, la vegetación no es demasiado grande, se conoce como vegetación enana, vegetación herbácea o vegetación de páramo, por eso recibe este nombre. Son zonas que en la mañana, por ejemplo, cuando iniciando la mañana se pueden apreciar las escarchas, el tipo de precipitación a veces no es agua, sino que a veces es granizadas, y esto hace que tengan un clima bastante, bastante frío y que la saturación de oxígeno sea bastante baja. Entonces, eso hace que la vegetación enana no le dé alimentación a los animales que viven o podrían habitar en la zona, y al mismo tiempo sus depredadores. Entonces, ahí la vegetación y los animales que hay realmente no son de gran, gran tamaño. No hay animales muy pesados, muy grandes, por lo mismo, porque las características del clima no se presentan para que ahí se desarrolle una vida de una forma regular. Sí se podrán ver algunas que otras aves, dantas, roedores, etcétera, pero tampoco es un clima apto para desarrollar grandes mamíferos o grandes animales. Recordar que Costa Rica tiene, por esta diversidad de pisos altitudinales, por esta marcada diferencia entre uno y otro, una gran biodiversidad. Y esto nos ha generado muchísimas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas que ha generado que tengamos una gran biodiversidad? Primero, el contar con especies animales y vegetales que son únicas en el mundo. Y eso tiene mucho valor científico. Mucho, mucho valor científico. Entonces, eso ha generado que muchas expediciones científicas nacionales e internacionales vengan a estudiar las especies que hay aquí en Costa Rica, tanto a nivel marino como a nivel terrestre. Dos, genera muchísimo turismo, ecoturismo. Personas que vienen a visitar los animales, que para nosotros puede ser normal observar un mono, puede ser normal observar un tucán, pero para personas de otras partes del mundo que generalmente se desarrollan en ciudades, que generalmente no pueden estar en contacto con estos animales, genera ese valor. Entonces también el turismo es otro aporte que tiene la biodiversidad. Y aparte de eso, que le damos equilibrio a mantener especies que viven aquí en Costa Rica que de otra manera no se podrían conservar. Entonces nos permite conservar bosques, nos permite conservar especies vegetales y animales que hacen que la biodiversidad en Costa Rica sea muy, muy importante. ¿Okay? Actualmente en Costa Rica, como cualquier parte del mundo, hubo mucha presión sobre los bosques tropicales. ¿Qué significa presión? Que empezaron a deforestarlos. ¿Por qué? Porque tienen maderas muy finas. Los bosques tropicales tienen de las mejores maderas para construir en un principio. Segundo, porque hay otra presión que es la expansión de la frontera agrícola y ganadera, que es precisamente deforestar estas zonas, pues para ampliar las zonas cultivables y para tener más ganado. Y número tres, se ha deforestado, se ha devastado por razones económicas. Razones económicas. En Costa Rica la cobertura de los bosques se vio bastante comprometida, principalmente entre los años 50 y los años 80. Ese margen de años, Costa Rica empezó a deforestar sus bosques primarios de una manera alarmante. Teníamos una estadística muy, muy grande en cuanto a la extensión de bosque primario que estábamos cortando, y no teníamos una política de protección. Sin embargo, ahorita estamos en un proceso de revertir esa situación. Causas de la pérdida boscosa: expansión de la frontera agrícola, como les decía, expansión de la ganadería extensiva, tener gran cantidad de ganado para el consumo de carne y leche, y el aumento de la población y el desarrollo urbano. Entre más ciudades yo construya, entre más personas vivan en el campo urbano y menos personas vivan en las zonas rurales, pues evidentemente yo tengo que expandir el tamaño de las ciudades. Y el campo de la construcción, que es esa razón económica, ha generado que se vayan perdiendo bosques primarios y que vayamos habitando e invadiendo cada vez más las montañas que nos rodean, que al mismo tiempo son las que nos dan el agua, las que nos dan la calidad de aire que tenemos en el país. Los procesos de deforestación, como les digo, tenían símbolos alarmantes.
se deforestaron entre 1960 y 1980 37.000 hectáreas de bosque. Entonces teníamos un 59% de bosques, pasamos a tener un 40%. Las regiones fueron más perjudicadas fueron Nicoya, la zona norte, todo lo que es San Carlos, Pacífico Sur, ¿verdad? Donde está Golfito, donde está Ciudad Neily, toda la península de Osa y el Valle General del Cotobruz. ¿Okay? Estas zonas, que ahorita ahí dice, observe las figuras inferiores, ya las vamos a ver, fueron altamente perjudicables porque prestaban industria maderera. Hubo una expansión principalmente en la zona sur del país de la expansión agrícola por la siembra y la cosecha de la palma aceitera. Y número tres, por la expansión ganadera, que es el caso de lo que pasó en la zona norte, por ejemplo. Aquí están las figuras, las tienen ustedes en su cuaderno. La cobertura boscosa 1950 es la que vemos en la parte izquierda del mapa. Esto que ustedes ven acá. Y en 1977 ya teníamos esta cobertura boscosa. Entonces sí fue bastante lo que se deforestó, se explotó a sobremanera y lastimosamente se perdió una gran cantidad de bosque. Pero no es solo el bosque lo que se pierde, es la calidad del aire, la calidad del agua y sobre todo toda la fauna que se perdió por esta deforestación sin precedentes en el país. Afortunadamente, Costa Rica empezó a hacer cambios porque encontró oportunidades. Las oportunidades eran, sí, muy bien, de reserva y de protección económica, pero también hubieron compensaciones económicas que le permitieron a Costa Rica establecer dos leyes. La primera, la ley forestal o la ley 7575, que se emitió en 1996, que es para la protección, conservación y administración de bosques naturales. Lo que hace es velar porque los bosques naturales se conserven, se preserven y se mantengan, e incluso se amplíen, es decir, se hagan más grandes. Y la ley de la biodiversidad o la 7788, que se creó en 1998, con el fin de conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, ¿verdad? Y de ahí se crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, más conocida como SINAC, que es la que se encarga de la administración de la mayoría de parques, reservas y zonas protectoras del país. Entonces, este Sistema Nacional de Áreas de Conservación, lo que busca es la protección de estas zonas y sancionar a aquellas personas que violen la ley y violen los espacios en donde están este tipo de bosques. En 1987 está la cobertura boscosa que teníamos, era alarmante, pero para el año 2000 fuimos recuperando mucha de esa cobertura boscosa, dándonos cuenta así de que sí se podía con políticas públicas, que sí se podía con financiamiento, con estableciendo políticas para recuperar nuestra cobertura boscosa e incluso ya estamos a punto de recuperar más o tener más de la cobertura boscosa que teníamos anteriormente. Actualmente seguimos recuperándonos, es decir, estamos en un proceso de ampliar nuestra cobertura boscosa. Sin embargo, hay zonas donde destaca esa recuperación. Por ejemplo, Guanacaste tiene muy buenos avances en recuperación boscosa, es una zona fundamental para el país que recupere su cobertura boscosa. Hay alguno que otro proyecto turístico que afecta la cobertura boscosa de Guanacaste, es tropical seco. Es un bosque que crece lento, es un bosque que requiere de mucho financiamiento, de mucho cariño para poder hacerlo. Sin embargo, ya tiene más bosque del que había en 1960. El bosque maduro corresponde al 31% del área forestal. Este bosque maduro es lo que se conoce como bosque primario, es decir, que no ha sido alterado. Está formado por especies nativas de árboles que afortunadamente se lograron conservar. Con edades de entre 75 y 100 años. Y después está el bosque secundario, que es sobre el que estamos trabajando, que es el 13,7 del área forestal, y se trata de vegetación leñosa desarrollada a partir del bosque original, es decir, qué bosques hay aquí o qué árboles habían en esta zona para yo poder implantarlos. ¿Por qué? Porque no puedo sembrar cualquier tipo de vegetación en cualquier parte. Primero, porque no tienen las condiciones para crecer.
O segundo, porque puede ser una especie invasiva. Entonces, esa especie invasiva lo que va a hacer es contraproducente, más bien lo que va a hacer es dañar la vegetación del lugar. Entonces, para esto hay profesionales que se encargan en atención de bosques. Hay unos ingenieros actualmente en la carrera, está en la Universidad de Costa Rica y algunas otras nacionales por ahí, que se llama Ingeniería Agroforestal, que son las personas que se encargan principalmente de la restauración de bosques en el país. Y así es como se ve la cobertura boscosa de nuestro país, siendo el bosque maduro lo más importante, después el bosque secundario, que como les digo, lo están recuperando, y por ahí está pastos, páramo, plantación forestal, bosque de manglar, las nubes, sombra de nubes, etc. Perdón, las nubes son lo que se ve manchadito en blanco y la sombra de nubes lo que se ve en gris, disculpen, pero ahí, eso, abajo de eso, se supone que hay bosque. Los bosques tropicales a nivel mundial están siendo amenazados constantemente. Costa Rica es una excepción a nivel mundial de recuperación de bosques, pero en todos los demás países casi que tengan bosque tropical, están siendo amenazados muy, muy, muy fuertemente por la industria maderera, por la expansión de productos agrícolas, etc. Entonces, vamos a ver qué pasa. En América Central hay 140.424 kilómetros cuadrados de bosque. Este tipo de vegetación guarda más de 200 especies endémicas, es decir, que solo se dan en América Central, 350 especies de mamíferos y se han consumido 3.740 kilómetros cuadrados de bosque entre el año 2000 y 2010. ¿Cuáles son las tres principales causas? Expansión agrícola, ganadera, minería y tala ilegal. Entonces, son cuatro causas que han generado que los bosques en América Central se vayan disminuyendo. Vuelvo y repito, Costa Rica es una excepción. Actualmente, ¿qué pasa? Solo el 20% de nuestros bosques son primarios o bosque maduro, es decir, que no ha sido alterado, y se localizan principalmente en Guatemala, Belice y Nicaragua. Y las áreas que son propiedad pública son zonas protegidas generalmente. Sin embargo, a veces es muy complicado combatir contra la tala ilegal, contra la compra de terrenos para dedicarnos a estas actividades, entre otras situaciones, otras causas que generan que los bosques tropicales en América Central sean deforestados sin conciencia alguna y sin ganas de entrar en planes de protección que les permita recuperar ese bosque deforestado, porque se ha priorizado la economía e incluso muchas veces economía ilegal por encima de la protección de los bosques. Después está la selva del Amazonas, que se encuentra en el sur de Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, la Guyana y Surinam, o las Guyanas y Surinam. También tiene una parte de Bolivia, otra parte de Ecuador, y esto ha generado que sea la zona más biodiversa del mundo, es la selva tropical más grande del planeta. Tiene 15.000 especies de árboles, 40.000 de plantas, ¿verdad? 75 de esas plantas solo crecen en la selva del Amazonas, 75%, perdón, y 427 solo de especies mamíferas. Esta zona tiene 6 millones de kilómetros cuadrados de bosque tropical. Es la zona más alterada del planeta, es la zona selvática tropical más grande del mundo y se le conoce como el pulmón del mundo porque absorbe una gran cantidad del dióxido de carbono que genera el planeta o que generamos los seres humanos por año. Entonces, por eso se le conoce como el pulmón del mundo, porque atrapa ese dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno. Actualmente hay planes muy grandes para deforestar esta zona del bosque del Amazonas. Y hay proyectos nefastos en la construcción de la protección de la selva del Amazonas, como la carretera Amazónica, que es una carretera que corta a la mitad una gran cantidad de bosque que se está construyendo. Brasil es el país que más ha descuidado su zona de protección de selvas del Amazonas. Hay incendios forestales. Se ha buscado también la expansión de productos agrícolas como la soya, la ganadería. Brasil es el país que tiene más ganado en el mundo. Y eso ha generado que la deforestación no tenga precedentes. Y es preocupante porque no hay un cambio en la política de la deforestación del Amazonas.
Después viene la segunda zona, que es la de la República del Río, la República Democrática del Congo, perdón, donde se encuentra el río Congo, la selva tropical del río Congo, que es la segunda selva más grande del planeta. También aquí hay muchas especies, hay 10.000 especies de plantas, 400 especies de mamíferos, 280 reptiles, 900 de mariposas. Y se está deforestando, y se está deforestando principalmente porque la tala ilegal de madera o la tala legal de madera es un negocio muy enriquecedor. Genera millones de dólares por año. Entonces, eso ha generado que estas zonas sean deforestadas sin piedad y sin cálculo, ¿verdad? La deforestación se ha dado por la tala ilegal, la agricultura, la ganadería. Genera 87 millones de euros solo el comercio ilegal de plantas vegetales, de árboles deforestados. La materia se vende a China. El desarrollo del negocio es posible gracias porque los gobiernos son inoperantes, la ley no se aplica, los controles de calidad no existen y el exceso de volumen permite la tala. O sea, la ley que hay permite que usted tale y tale y tale y corte árboles sin tener ninguna repercusión. La tala no solo genera que hayan menos árboles, que se mueran animales, que se acaben con ecosistemas completos, sino que genera liberación de una gran cantidad de dióxido de carbono, un gas que aumenta la temperatura del terreno y que contribuye muchísimo al calentamiento global. Después tenemos la zona de las islas de Borneo. Las islas de Borneo es la zona que más rápido se está deforestando a nivel mundial. La principal causa es la agricultura a gran escala de palma africana y árboles maderables como eucalipto y caucho. Malasia, que es una de los países que tiene selva tropical de las islas de Borneo, es la que tiene el mayor índice de deforestación del planeta. Y aquí hay especies únicas como el orangután, que cada vez pierde más terreno por la gran cantidad de bosque tropical que se tala por día. Y esto ha generado que haya descontrol, principalmente, y una gran liberación de dióxido de carbono. Hay incendios forestales terribles que duran meses, días en apagarse y a la gente parece no importarle. O por lo menos las autoridades gubernamentales. Después, chicos, vienen las áreas de conservación de Costa Rica. Recuerden que hay varios tipos de áreas de conservación, ¿ok? De áreas de vida silvestre. Estos son algunos de los parques nacionales que hay, 30 parques nacionales, donde destaca, por ejemplo, el Braulio Carrillo, que es el de los más grandes, el Corcovado, que es una zona que tiene mucha protección, Manuel Antonio, que seguro muchos de ustedes ya conocen, también está Palo Verde, Cabo Blanco, Isla del Coco, en fin, aquí hay una gran cantidad de áreas de protección. Tienen categorías, entonces, por ejemplo, está la categoría 1, que incluye reserva biológica y reserva natural absoluta. La biológica es un área de bosque dedicada a la conservación de la biodiversidad. La natural absoluta es inalterada por el ser humano, es decir, ningún ser humano ha alterado esa zona. Es la protección de la flora y la fauna en su estado más puro y más natural. Después está el Parque Nacional, que es un área natural de mucho interés, que se encarga de la protección y la y conservación, sí, pero aparte de eso, puede ser visitada por el público, bajo vigilancia, pero puede ser visitada. ¿Por qué? Porque tiene un paisaje de gran belleza, como Manuel Antonio, que visita miles de miles de miles de personas por año y que genera grandes réditos a ese sistema nacional de parques que antes les mencioné. Están los monumentos nacionales, que los monumentos nacionales protegen restos arqueológicos, pero también protegen especies vegetales y especies de animales. ¿Okay? Refugios de vida silvestre protegen especies en peligro de extinción. Los humedales que protegen, se protegen parque, estas tienen funciones ecológicas muy importantes y proporcionan bienes y servicios ambientales. ¿Qué es lo principal que da el humedal? Agua potable. Zona protectora, que son zonas para proteger las especies principalmente vegetales, es decir, que se protejan los bosques, los terrenos forestales y al mismo tiempo con eso se protege el suelo y se protegen las cuencas hidrográficas. Y la reserva forestal, que es una zona de protección boscosa en donde se puede talar árboles
pero bajo la supervisión del gobierno. Entonces, la reserva forestal es cortar árboles, pero sembrarlos, cortar árboles y sembrarlos, y mantenerse en ese ciclo. Entonces, de acuerdo a la categoría, así va a ser la protección que se tiene y el acceso que se tiene a las zonas. ¿Verdad? ¿Cuáles son los principales desafíos? Tenemos muchos. Falta de recursos administrativos. El dinero que se asigna por parte del gobierno central y las instituciones públicas que se encargan de esto es muchísimo. Entonces, hay un guardaparques para extensiones demasiado grandes de terreno que sinceramente es inhumano poder protegerlo. Hay invasiones, hay venta, hay corrupción, etcétera, que ha generado que su falta de recursos administrativos se transformen en que siempre sigan habiendo actividades ilícitas en estas zonas. Después, la falta de recursos financieros, falta de dinero para poder hacer inversiones de calidad y proteger los bosques y los animales que habitan ellos de manera correcta. La tala ilegal, la gente sin escrúpulos, perdón, que se mete a bosques a talar de forma indiscriminada. Quemas e incendios forestales, ¿verdad? Minería ilegal, por ejemplo, lo que pasa en Crucitas, en San Carlos. Tráfico de drogas es otra cosa que altera muchísimo las áreas protegidas. Y la cacería ilegal de animales, ¿verdad? Que también ha generado problemas muy serios para el país en el tema de lograr que las áreas protegidas de verdad se encuentren protegidas. Entonces tenemos falta de personal, falta de dinero, gente que se mete a cortar árboles sin tener permisos, quemas e incendios que generalmente son causados por el ser humano, minería, extracción de oro y de plata en zonas que no debería haber extracción de oro y de plata porque es mínimo lo que hay, tráfico de drogas, cacería ilegal de animales. O sea, son muchos los desafíos que enfrentan nuestras áreas protegidas. Para eso, o para tratar de luchar contra esto, bueno, para decir, como les estaba diciendo, se han diseñado algunas estrategias. No son soluciones absolutas, pero sí funcionan a cierta medida. Primero, el turismo comunitario. Es buscar en zonas rurales espacios de servicios turísticos, caminatas, cabalgatas, visitas a fincas cafetaleras, ganaderas, ventas de comida, artesanías. Estas actividades desarrollan economía y al mismo tiempo sirve para proteger el bosque. ¿Por qué se protege el bosque? Porque hay gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales que ganan dinero, dan sustentabilidad, tienen plata para darle a las familias. Entonces, por eso es que el turismo comunitario es tan bueno. En el caso de Coronado se aplica mucho el turismo comunitario. Después tenemos el ecoturismo, que es cómo adapto el medio ambiente para que sea una zona turística de atracción, ¿sí? Que se pueda disfrutar de actividades al aire libre, a la naturaleza, el famoso turismo verde y que genere el menor de los impactos al paisaje. Tiene las mismas ventajas. Genera dinero, genera fuentes de empleo, la gente se despeja, tiene zonas para estar en contacto con la naturaleza, en zonas de conservación, de áreas silvestres, ven los tipos de bosques, observan animales, todo eso, y al mismo tiempo hay un beneficio económico. Y pago de servicios ambientales, que es cuando el gobierno o países del gobierno hacen el pago de servicios ambientales, más conocidos como PCA, que es una retribución económica que hace el Estado a las personas que cuidan o organizaciones que cuidan bosques, que protegen animales, que protegen vegetación, a pesar de que son fincas privadas. Entonces, eso también ayuda a que haya una contribución económica y que las familias o las personas encargadas de esas zonas también protejan los bosques. Entonces, son zonas para hacerlo. Y la idea es no tener que hacernos cuenta de todo los servicios, como estatales, sino que también hay zonas privadas que ayudan a la protección de los bosques y se involucran más personas. Bueno, chicos, en el tema de los alimentos, sé que pueden haber muchas variantes, centrarse en los mayores productores a nivel mundial, y que sepan que es un tema que tiene mucha información, pero que nos vamos a centrar en lo más importante. Lo más importante es la zona donde nosotros habitamos para la disponibilidad de alimentos. Entonces, en América Latina, se consumen
En promedio, 3.037 kilocalorías. En el caso de Centroamérica son 2.911, lo cual es una alimentación regular a buena. Las fuentes de consumo más importantes son los cereales, después los azúcares y por último los aceites. ¿Okay? Tenemos casos especiales como el caso de China, por ejemplo, que el consumo de kilocalorías es de 3.108, ¿verdad? Ahí se consume mucha carne, muchos granos. China es el principal importador de alimentos porque evidentemente al tener tanta población no pueden generar todos los alimentos que se necesitan en China. Entonces compran grandes cantidades de frutas, de vegetales, de aves de corral, de carne, de productos lácteos, porque sencillamente el terreno no da para alimentar tantas personas. Tenemos el otro caso, la contrapuesta, que es África subsahariana, que es de 2.150 kilocalorías. Eso es inferior a lo que se recomienda como lo que dice la OMS que se debe comer por día. Lo que más se consumen son cereales, después tubérculos. El arroz es una fuente importante de energía en la dieta y se producen 12 millones de toneladas de arroz. Ok, chicos, este tema está muy reducido, okay, pero es importante que sepa que Estados Unidos es el máximo productor de cereales del mundo. ¿Cuáles eran? Maíz y trigo. Después que Brasil es el máximo productor de ganadería del mundo. ¿Ok? Y que el máximo productor de arroz es China. Eso es básico para el examen. ¿Ok? Que los alimentos tengan acceso, que hay disponibilidad o que haya disponibilidad y acceso a los alimentos es fundamental para que la vida se desarrolle. Es parte de la vida humana. Y después, que hay problemáticas muy relacionadas. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que tiene la pobreza con el acceso a los alimentos? Evidentemente, si yo tengo menos recursos financieros para poder comprar alimentos, la gente generalmente va a ser la gente menos favorecida, es decir, la gente pobre. Entonces, hay una relación entre la pobreza de la gente o la pobreza de los países y la calidad de los alimentos y la cantidad de alimentos que pueden comprar, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque entre menos dinero yo tengo, menos alimento puedo comprar. Y entre menos dinero yo tengo, menos calidad de productos puedo comprar. Entonces, tomarlo en cuenta para el examen. Nada más eso quería decirles, chiquillos. Espero que sea de mucho provecho este repaso. Cuídense mucho, estudien, repasen bastante y espero que tengan un excelente día. Muchas gracias y chao, chao. Cuídense. My way to you alone. Your body.